Buenas noches, mucha atención. La Corte Suprema de Justicia se acaba de pronunciar de manera contundente sobre la propuesta de la Fundación Pares y Reconciliación y el Instituto Anticorrupción de crear una sala para combatir, dicen ellos, o investigar hechos de corrupción alterna a lo que ya se conoce como la estructura que ha tenido durante años la Corte Suprema de Justicia. De hecho, esta idea ya fue rechazada también por el fiscal general. Pues mucha atención, porque la Corte, en un comunicado muy breve pero contundente, repetimos, ha dicho que se opone a propuestas que pongan en peligro las reglas de la democracia. Dicen ellos que cualquier modificación que dote de mejoras a los servidores judiciales, pues sin duda es bienvenida, pero lo que no se puede es avasallar la tradición jurídica nacional en Colombia. Rechazo total de la Corte Suprema de Justicia a la idea de crear una sala anticorrupción. Esto es Semana.